amigos. Somos Legal NEA Servicios Jurídicos. Contamos con un staff de profesionales altamente capacitados. Queremos invitarlos a que concurran a nuestro estudio y dejen sus problemas en nuestras manos. Legal NEA Servicios Jurídicos. En Resistencia, Corrientes 1034. En la ciudad de Corrientes, Moreno 476. Bueno, gracias a Dios, desde que se comenzó este proyecto desde el 2001, que fue la iniciativa a partir de esa crisis del 2001, se remontó bastante bien, digamos. Hoy en día, si bien tenemos parte de ayuda del gobierno recibiendo raciones, la guardería siempre se sostuvo de donaciones de las personas que siempre estuvieron con nosotros, como por ejemplo César, Mónica, gente allegada a nosotros que siempre nos estuvieron ayudando. Y hoy bueno, nos encontramos festejando eso de fin de año, terminando un año bastante bien. La guardería sigue funcionando como venía funcionando con los dobles turnos de las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Agradecerte porque vos sos un pilar muy importante en la difusión de este tipo de trabajos solidarios. Agradecer a Tina, a Eric, que siempre están en el día a día con los chicos, ¿sí? Alimentando su presente y su futuro. Estamos cerrando el año, ¿sí? Un año más junto a la guardería Abuelito José. Y bueno, alimentando, como lo decía con anterioridad, alimentando los sueños y ayudándole a generar un buen cimiento, ¿sí? Para su vida. Muy agradecido a todos los que ayudaron día a día, a Mónica Yedro, a Belén Yedro, a Vanino Stoich, a mi familia, a muchos amigos que siempre estuvieron presentes. Y bueno, deseándole lo mejor, que todo se multiplique para bien. Primero que nada te saludo, Javier, y agradecerte que siempre nos acompañaste. Desde hace muchísimo te conocemos y siempre es el periodismo que siempre se acercó a nuestro hogarcito. Y segundo, agradecer a la mayoría de las personas que vienen a colaborar. Tenemos compañeros que hace mucho que están viniendo a colaborar, así que se acercan sin interés de nada. Ellos simplemente, otros se acercan a compartir nada más con los chicos, vienen a jugar, que también es importante el amor que puedan entregar a los chicos, no solamente los material, también el que no puede dar nada, por lo menos viene y regala un poquito de su amor a los chicos, vienen a contarles cuentos. Y en especial a Palomino, es digno de destacar porque es un chico joven que está haciendo algo, dándole sentido a su vida. Yo siempre digo que a veces los jóvenes están en otra cosa y no le dan sentido a su vida. Sabe que están pasando muchas cosas y muchas necesidades. Todos sabemos de cómo las cosas están subiendo, de que es imposible a veces, se nos mueren muchos chicos, hay muchos chicos en las calles, muchos sufrimientos en los niños principalmente, que es nuestro trabajo que hacemos ahora. Y los chicos a veces están perdiendo el tiempo, están perdiendo su vida en otra cosa, en droga, en alcohol, en baile, en cualquier otra cosa, que son pavadas. Pero por eso es digno destacar que un chico joven como Palomino le dé sentido a su vida. No la ve solamente por TV lo que está pasando a su alrededor y trata de aportar su granito de arena. Y es padrino de nuestra guardería. Él se acercó sin ningún interés, siempre está poniéndole el cuidado de qué nos hace falta. Y todos los años está haciendo, si no el Día del Niño, siempre se acuerda fechas importantes y si no es fecha importante igual está. Y bueno, y agradecerle también a todas las personas que nos vienen acompañando. Y vos escuché que preguntaba qué nos hace falta. Y acá hace falta todo. Y también no hace falta nada a la vez. Porque lo importante tenemos, que es el grupo humano de las chicas que están, porque es una obra de amor la que están haciendo. Porque si bien muchos dirán, es una guardería. Es una guardería, pero no es fácil cuando la responsabilidad es pura y nada más que nuestra, porque el cuidado de un chico es una cosa muy delicada. Y es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del Estado, porque no es una guardería del Estado. No es fácil porque es fácil cuando el Estado es el responsable, el Estado es el que paga el salario para los trabajadores. Acá la mayoría tienen trabajo precario, son los beneficios sociales, los focos, algunos de 500, otros de 600.
pero ellos todos los días cumplen religiosamente lo mismo que cumple un trabajador del Estado, una guardería. No envidiamos ni nos sentimos menos que ninguna guardería del Estado, municipal, provincial o privada. Somos una guardería que es un orgullo para nosotros y funcionamos hace 14 años. O sea, pasamos cada gobierno que viene, el gobierno radical, peronista, lo sufrimos, la crisis del 2001 y todo eso, y ahora otra vez, toda esta inflación que está viniendo otra vez, que la carne se fue caro, porque tenemos y la gente humana que viene y nos acompaña, viene, ve que es una realidad, entonces sin ningún problema colabora. Es más, viene, comparte con los chicos y no tienen problema en no darnos la mano. Siempre nos están dando la mano. Así que agradecemos principalmente a todos ellos y en especial a Palomino, que siempre está con nosotros.